Yo amo Lima, de verdad, me encanta Lima. Cada vez que estoy aquí me siento súper bien, me encanta la gente, me declaro fanático del Perú y de Lima, Perú. Pero el sistema de transporte público, la verdad es que no es muy bueno. Y el respeto a los peatones tampoco, y eso es algo que sí me decepciona un poco, porque siento que son cosas que pueden mejorar los limeños, porque son personas muy educadas y muy simpáticas. Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en Lima, Perú. Y el día de hoy vamos a usar el transporte público para movilizarnos, hacer nuestras actividades y otros videos, por supuesto. Hace un par de años estuve aquí y utilicé el Metropolitano, que lo tengo justo detrás en Estación Benavides. Y he leído que el Metropolitano se ha actualizado y parece que ahora tiene buses eléctricos. Y voy a ver si de verdad nos toca un bus eléctrico o si esto todavía está en proceso. Y esa vez recibí muchos comentarios de algunos usuarios que no les gustaba mucho el servicio del Metropolitano, que era colapsado, que era caluroso, entre otras cosas. Así que hoy, teniendo este conocimiento, vamos a ver qué tal está el servicio del Metropolitano en 2024. Comencemos. Bueno, de partida aquí en Lima nunca respetan los pasos peatonales. Nótese que no hay un semáforo peatonal ni aquí, ni allá, ni tampoco acá. Así que esto es básicamente adivinando. Ha sido uno de los cruces más difíciles de mi vida. Íbamos pasando ahí y los autos comenzaron a tocarnos la bocina para que avanzáramos. Porque, o sea, aquí la verdad la prioridad siempre la va a tener el auto y nunca tú. La verdad es que esto me parece insólito. Yo amo Lima, de verdad, me encanta Lima. Cada vez que estoy aquí me siento súper bien, me encanta la gente. Me declaro fanático del Perú y de Lima, Perú. Pero el sistema de transporte público, la verdad, hoy que tengo la oportunidad de estar otra vez acá en el país, me doy cuenta que la verdad es que no es muy bueno y el respeto a los peatones tampoco, y eso es algo que sí me decepciona un poco porque siento que son cosas que pueden mejorar los limeños, porque son personas muy educadas y muy simpáticas. Creo que con este pequeño cambio que se vaya haciendo acá, la ciudad sería mucho mejor. Yo ya tenía mi tarjeta de la visita anterior, que ahora vamos a recargar esto a ver qué tal el servicio del Metropolitano en 2024. Llegó mi turno, voy a colocar esta tarjeta acá. Saldo actual 1.50. 5. Ahí está, 13 soles. Finalizar. Espere por favor. Ya ahí recargamos 13 soles. Ahora vamos a ver si sí pasa. Ahí está. Listo, chicos, finalmente pudimos acceder al Metropolitano. 3.20 cuesta la entrada. Ahora vamos a ver nuestro bus. Nosotros vamos hasta norte, hacia el sur es para allá, Barranco y Chorrillo. Y bueno, miren, así se ve un poco esta estación del Metropolitano. Aquí están las puertas para que el bus se para acá y estas puertas se van a abrir. De todas formas, ya lo vamos a ver. Acá está la ruta para ubicarnos. Chicos, ahora mismo estamos acá en Estación Benavides y vamos a viajar hasta acá, hasta Jirón de la Unión. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 estaciones. Y ya una vez ahí en Jirón de la Unión, vamos a estar muy cerca del centro histórico de la ciudad de Lima, que ahí les vamos a estar haciendo otro video, un buen video que no se pueden perder. No sé si este video va a salir primero o luego el del centro de Lima, pero como sea el caso, estén ahí atentos para que lo vean. Lo importante es el horario, de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche y sábados y domingos igual, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Va lleno, chicos. Bueno, y aquí vamos. La verdad es que va bastante lleno. Vamos contra la puerta, literalmente. Hoy es día domingo y pensé que iba a estar más vacío. Precisamente por eso trato de hacer los recorridos los días domingos para mostrar mejor el servicio y los buses y eso. Pero supongo que también la frecuencia es más limitada y van pasando menos buses y se llenan más los pocos que están circulando. Igual nuestro recorrido es largo y espero que en algún momento se baje un poco de gente para poder mostrar más el bus, pero puedo ver que es el mismo bus que ocupamos hace 2 años cuando vinimos, del mismo modelo. Todavía no están los eléctricos y los más modernos, que era precisamente lo que queríamos comprobar en este viaje. Siguiente parada. Estación México.
Bueno, el bus te va anunciando con una voz cuál es la siguiente parada y también lo puedes ir viendo en una pantalla. Y casualmente nos vamos a parar en México y acabamos de venir de México, así que me trae muchos recuerdos. Pudimos avanzar un poco, estuvimos casi en la puerta y ahora estamos un poco más adelante. Y la verdad es que va bastante rápido el servicio, bastante fluido. Lo que sí es que yo creo que en mi video anterior dije que tenía aire acondicionado y no tiene aire acondicionado. Van todas las ventanas abiertas. El bus es bastante grande y es un bus articulado. Estación Estadio Nacional. Bueno, si se fijan, la gracia de este metropolitano es que va pasando por una vía exclusiva que está en la autopista y no hay tráfico. O sea, el bus va directo prácticamente. Eso lo hace mejor que ir en un auto. Es más ventajoso en cuestión de tiempo. Acabamos de pasar por una estación que se llama Estación Central y supongo que es un punto de conexiones porque ahí sí se bajó bastante gente. Ya el bus va un poco más desahogado y ya casi estamos llegando a nuestro destino. La verdad, hasta ahora encuentro que ha sido súper rápido. Como les comenté antes, va por una vía exclusiva en una autopista y por ende no hay tráfico, así que es súper conveniente. Pues el bus es bastante espacioso y tiene unos asientos en rojo que son para mujeres embarazadas, mujeres con niño en brazos, personas de tercera edad o personas con movilidad reducida. Y creo que solo hay una persona ocupándolo correctamente. De resto no son personas con estas características. Y creo que ya nos falta una sola estación para poder llegar hasta nuestro destino, que va a ser muy cerca del centro histórico. Así que capaz esto les sirve también a ustedes para saber la ruta cuando tengan que venir al centro histórico, porque obvio que tienen que venir. Bueno, ya anunciaron nuestra parada y algo que debía mencionar es que acá no hay un timbre para tú solicitar la parada. El bus funciona tal cual como un metro y se va a detener en las estaciones predeterminadas. Tienes que estar atento. Ya nosotros llegamos y ahora nos vamos a bajar. Bueno, aquí ya nos bajamos en nuestra estación Girón de la Unión, que queda muy cerquita del centro histórico. Y la verdad, el servicio me pareció bastante rápido, muy similar a la vez pasada, y es el mismo bus. Supongo que solo han anunciado que pronto los buses van a ser eléctricos, pero todavía no están implementados. O no sé si es que ya existan algunos, y a nosotros todavía nos tocó uno de los antiguos. Estaremos atentos para cuando nos toque regresar a nuestro hotel, a ver si nos toca uno más moderno o nos toca el mismo. Acá quiero mostrarles cómo se ve un bus del Metropolitano de desde afuera. Aquí va pasando uno, miren, es gris y ahí va. Este siguió de largo, no se para en la estación donde nos bajamos. Y ahora vamos aquí de vuelta a usar el Metropolitano hasta San Isidro. Ahí está llegando nuestro bus. No era ese porque no se detuvo. Y ahora tenemos que ver cómo hacemos para acceder a más efectivo, porque ya nos queda un sol en esto y ya esto no nos alcanza para más. Así que no sé si lo vamos a volver a ocupar más adelante o vamos a tener que ver dónde cambiar efectivo, porque recuerden que esto no nos da cambio la maquinita. Así que aquí ya llegó nuestro bus y vamos de vuelta ahora hasta San Isidro. Ya nos subimos, chicos, y este va más vacío, así que miren, sobra espacio para sentarnos. Entonces íbamos agarrados de acá, muy al estilo Patricia Fernández, porque este iba completamente lleno. Me encanta que vaya más vacío. Y por suerte, ahora vamos sentaditos y con espacio extra. Este va a ser nuevamente nuestro recorrido de vuelta en el Metropolitano. Y la verdad es que espero en este video tomar otros transportes públicos. Vamos a ver por allá por donde vamos a grabar ahora en San Isidro, si es que encontramos un tipo de transporte distinto para podernos subir. Y también espero en este viaje si poder llegar hasta el metro, tanto la línea vieja como el tramo de línea nuevo que está inaugurado. Así que quédense atentos porque todavía queda bastante este recorrido. Chicos, y nos equivocamos de bus. Resulta que adelante tienen como un número o una letra en la que se tienen que fijar. Por suerte se detuvo en la estación central y aquí tenemos que hacer conexión con el próximo bus y no tenemos que pagar, porque ya saben que no tenemos efectivo para pagar, no tenemos monedita, así que vamos a ir ahora hasta el embarque de nuestro próximo bus. Miren, esta es la estación central. Aquí están las conexiones de todos los buses y también hay bastante comercio. Ahí está llegando el bus, este es el C. Este sí es el que nos corresponde. Bueno, chicos, actualización. Este bus se llenó, así que decidimos esperar el próximo. Y bueno, la realidad es que no pudimos sentarnos, no vamos parados, porque el bus va lleno. No tanto como la primera vez, pero igual va lleno.
Y ya nos hemos bajado del segundo bus del Metropolitano que tomamos el día de hoy. Y la verdad es que era exactamente igual al otro. Lo que sí, chicos, ustedes dirán, ¿por qué andas con un suéter si dices que hace calor? Cuando salimos nosotros a las 10 de la mañana, hacía frío y no hacía nada de sol. Y de repente ahora hay bastante sol y bastante calor. Y en esos buses muchísimo más. Ahora vamos a ver qué otro transporte público vamos a tomar por aquí mientras hacemos nuestro próximo recorrido. Pero antes, recuerda que si te está gustando este video y no estás suscrito a este canal, por aquí hay un botón donde te puedes suscribir. Es fácil, rápido y gratis. Presiónalo, suscríbete, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el video que se viene después de este. Y deja una manito arriba con un me gusta para que YouTube recomiende este video a todo el mundo. O compártelo con todos tus amigos que quieren conocer cómo es el transporte público de Perú. Por ahora vamos a seguir con este recorrido. Y miren estos buses que encontramos acá, que son un poco antiguos. Y el señor les grita que corran, que se suba rápido, que sea breve. ¡Qué agresividad! Hoy vamos a conocer un nuevo sistema de metro. La verdad, nunca en mi vida me he subido a este tren, ni he visto mucho de él, solo he escuchado algo que me parece bien loco. Y es que acaban de inaugurar la línea 2 y no se comunica con la 1. Vamos a partir en la línea 1, vamos a conocer qué tal y vamos a ver cómo podemos llegar a la línea 2 y cómo puedo conocer todo este sistema de trenes para ver qué tal está, qué tan avanzado está el metro de Lima, Perú. Estoy aquí en la fila porque voy a comprar la tarjeta para poder usar la línea del metro 1, que veo aquí que cuesta 5 soles y el boleto cuesta 1.50. Finalmente vamos a tener otra tarjeta de otro metro. Hola, me das una tarjeta por favor y me recargas 10 soles. Y bueno, como vieron, tuve que comprar la tarjeta que me costó 5 soles y cada boleto me costó 1.50. Cuando entramos vemos que tenemos por acá un McDonald's, hay farmacias, hay varias tiendas y así se ve un poco esta estación. Bueno, tenemos por acá un ascensor que no está operativo y tenemos sanitarios, hay sanitarios en este sistema de tren. Y les voy a mostrar un poco esta estación, si es que no me llaman la atención, así que voy a hacer piola. Aquí tenemos un ascensor que sí está funcionando y te ofrecen asistencia si necesitas ayuda. Aquí están las estaciones del mapa de la línea, nosotros estamos acá y creo que debemos ir hasta esta para poder ahí ver cómo nos vamos a la línea nueva. Y también hay teléfonos de los antiguos. Hay algunas publicidades como casi en todas las estaciones de los metros a nivel mundial. Este tren se va a las 12.32. Vamos a ver cuándo pasa el próximo para ver qué tal está esta frecuencia. Chicos, y son las 12.38 y ahí se viene acercando el tren. Así que sí cumple con los horarios que prometen. Si podemos ver aquí el reloj de la estación, que son 12.39 y justo el tren está llegando a la estación. Vamos a 80, aprox. Casi llegó a 80, la velocidad máxima es 100. Y todos los trenes han estado llenos, por eso no hemos podido mostrarlos. Creo que elegimos una mala hora para subirlos. Y acá te va avisando el señal luminoso en cada estación que vamos pasando. Esta no está funcionando, pero la del tren anterior sí funcionó. Chicos, y ya llegamos a la estación en donde ahora nos vamos a bajar a ver cómo llegamos a la combinación para conocer la línea 2. Finalmente parecía imposible, pero hemos llegado a la 2 del metro de Lima y vamos bajando a conocerlas. Y aquí tenemos información, está el plano de red, un plano de red que no existe porque no entiendo, solo funciona esta línea que es la que acabamos de usar y recién funcionan 5 estaciones de la línea 2 que es esta, pero la línea 4 no existe, la 6 no existe, la 3 no existe y no entiendo, la 5 tampoco, entonces esto es bastante raro. Lo total es que estamos aquí en Evitamiento y funcionan solo 5 estaciones que vendrían siendo Evitamiento, Óvalo, Colectora, Emilio y Mercado de Santa Anita. Bueno, miren, ya se ve un poco esta estación de la línea 2 y creo que el acceso está liberado porque todavía no está operativa al 100%. Van a ser las máquinas para cargar sus tarjetas muy parecidas a la de Santiago y la estación es enorme, miren esto, grandísima.
Bueno, miren, ya vemos que es bastante moderno, tiene puertas de andén y se coloca en rojo hasta donde no llega el tren, que indica que ahí no puedes subirte. Y en verde, las puertas que sí van a estar habilitadas. Se va a ir este tren y vamos a esperar el otro. Y aquí sí hay una pantalla con información del tiempo en el que van a venir los futuros trenes. Finalmente ya estamos en el tren. Miren cómo se ven los asientos. Me encanta la forma, es súper distinta a todo lo que he visto. Me recuerdan un poco a los de Sao Paulo. Miren cómo son los agarraderos. Y por este lado tiene para colocar maletas, porque en un futuro algunos de estos trenes van a llegar a los aeropuertos. Chicos, y ya vamos llegando a la estación final. Ya recorrimos casi las 5 estaciones subidos en el tren. He visto por las ventanas que las estaciones se parecen. Nos vamos a bajar en la última a ver si es similar a la que nos subimos. Pero la verdad, vaya diferencia en comparación con la línea 1. Encuentro que esta línea 2 está mucho mejor. Y como les digo, creo que aquí en el Perú hay mucho futuro con los trenes. Solo que deben organizarse un poco mejor y de verdad tomarse en serio lo de construir las otras estaciones, porque esto me parece que son viajes dignos, viajes de calidad, y que la gente puede sentirse aquí mucho mejor que viajando en un bus, porque vaya que es un caos viajar en los buses, y nada como viajar en estos trenes tan modernos, tan nuevos, que ojalá lleguen mucho más próximamente. Y aquí arriba vemos que la estación es exactamente igual a la que nos subimos. Ah, y hay una pantalla enorme ahí que algún día tendrá publicidad, supongo que cuando esté activa. Y miren, aquí en la línea 2 también están apostando al reciclaje, residuos no aprovechables, plástico, orgánicos y vidrio. Eso está muy bien. Y hay baños, vamos a ir al baño a ver qué tal está. Y parece que lo están limpiando justamente, creo que no lo vamos a poder conocer. Miren, esperamos que limpiaran, el baño está impecable y súper nuevo. Y nada, ahora vamos a volver a bajar para esperar nuestro próximo tren. Está llegando nuestro tren y ya nos vamos a subir para ir de vuelta a la estación donde inició esta aventura. Y miren, este paradero está de Doritos, así que está muy lindo este paradero, me gusta. Y aquí vamos a esperar nuestro bus. Y bueno, otra cosa que es un poco difícil acá es que los buses no están centralizados. De verdad es muy difícil ver el número y saber cuál es la ruta que van a llevar. Pasa mucho y hay que preguntar hacia dónde van para no equivocarnos. Aquí seguimos esperando que otro bus se detenga por acá para poderle preguntar si es que vamos en dirección correcta o no. Esperemos a ver. Hola, consulta, ¿pasas por Angamos? ¿No? Bueno, aquí podemos subirnos. El boleto cuesta 3.50. Si por casualidad usted tiene un familiar, un amigo, un vecino, o alguno de estos problemas... Bueno, miren, el tema es que yo no entro aquí y tengo que ir como de lado. Parece que soy muy alto para este tipo de bus. Y aquí vamos en esta experiencia de un bus aquí en Lima. Parecen como los pequeños buses de Viña, pero en realidad estos están un poco más deteriorados. Pero tienen casi la misma música, eso sí. Y la verdad es que va bastante lleno. Y bueno, y por suerte una señora nos explicó antes de subirnos cómo era la ruta para poder estar acá. Lo que sí me dijo es que guardáramos cámara, teléfono y todo eso y que estuviéramos bien atentos. Así que por eso estoy aquí como de incógnito. Bueno, por más que lo intento, no entro en el puesto, miren. Creo que he descubierto que soy un poquito más alto que el promedio peruano. Pero cosas que uno descubre aquí
viviendo la vida cotidiana en otros países. Y ya nos hemos bajado del bus. La verdad, no es un bus muy cómodo, es un poco antiguo. Espero que alguna vez lo renueven aquí en el Perú para que todos puedan viajar súper cómodos independientemente de a dónde vayan. Pero la verdad me disfruté el paseo porque es la mejor forma de conocer cómo viven los locales y de saber cómo es su transporte público. Así que eso está súper bien. O bastante arriesgado, diría yo. Bueno, incluso parece que es arriesgado que yo ande grabando por acá porque mucha gente me ha dicho sí que tenga mucho cuidado. Así que hasta aquí los dejo. Hasta el próximo medio de transporte. Bueno, aquí vamos en otro bus hasta una estación del Metropolitano para llegar a nuestro destino. Como vieron, esto es un caos subirse aquí. Por suerte no hay nadie. ¿Qué piensas tú de estos buses? Ay, no, ha sido toda una travesía poder subirse acá. Las piernas no me entran, creo que es lo más incómodo de todo. El servicio, bueno, encuentro que la frecuencia es alta porque hay muchos buses que van a todos lados, pero no entiendo cómo tomarlos, no se entiende la numeración, no entiendo hacia dónde van. Tienen que todo el tiempo estar preguntando porque si no, no van a saber a dónde van a ir. Es un caos, es un desastre, hay millones de buses, millones de rutas. Se paran en cualquier lado, no es que se paran en paradas predeterminadas. Hay buses más chicos, hay buses más viejos, hay mucha contaminación. Dios mío, de verdad que esto es toda una experiencia nada turística. Esto lo estamos haciendo para el video, para conocer la realidad del Perú. Pero los turistas no les recomiendo usar este tipo de buses urbanos. El Metropolitano es lo máximo. Me encanta el Metropolitano, a pesar de que todavía es antiguo, no tiene aire acondicionado, pero está evolucionando. El Metropolitano es muy bueno, que va por una vía exclusiva, tiene paraderos especiales que están muy bien diseñados. El metro también nos gustó bastante, pese a que todavía le falta mucho, mucha construcción y falta mucho orden. Con mucho respeto le digo a los peruanos, hay que mejorar esto para que Perú sea un país mucho, mucho mejor de lo que ya es. Y acá, como ven, mi pierna no entra, la de Richard tampoco. Es de verdad, como les dije ayer, creo que estos buses están diseñados para personas más pequeñas. Esto es toda una experiencia religiosa. Miren cómo es el bus. Amigos, si me termino de bajar del último transporte público, un bus como este que está pasando aquí atrás, y estoy como así. Porque así te sientes en el bus. Me duelen las piernas, no entraba completo. La verdad ha sido toda una experiencia y un reto grabarles este video para que veamos cómo es el transporte público aquí en Lima. La verdad le doy 1000 puntos al Metropolitano, es el mejor transporte que está acá en Lima. Algo que no entiendo es que el Metropolitano y el Metro son dos cosas distintas. Esta es la tarjeta del Metropolitano, esta es la tarjeta del Metro, y los buses se pagan con efectivo. No existe un transporte integrado en el que puedas pagar todo con la misma tarjeta. Yo pienso que eso es algo que hay que mejorar, y con mucho respeto, con muchísimo respeto, porque vaya que me encantan estas tierras peruanas, me encanta el Perú, me encanta su gente. Hay que mejorar muchísimo la manera de conducir, la manera de tratar al peatón. Esos sonidos, en todos lados están sonando el claxon. Hay demasiada bulla, demasiada contaminación auditiva, demasiada contaminación en el ambiente porque los buses son viejos, tienen mucho CO2. Y creo que el Perú puede ser mucho mejor que esto, pero va de parte de todas las personas irlo mejorando, irlo construyendo, porque las normas están escritas y está de nosotros cumplirlas. Ahora, lo que tiene que hacer el gobierno, y eso es otra cosa, pero tú conduce mejor, cede el paso, sé más amable, sé mejor persona, con mucho respeto se los digo, y espero que cuando vuelva el Perú en un par de años, el metro funcione en todas sus líneas, exista un servicio de transporte integrado y todo sea mucho mejor. Si llegaste hasta acá, suscríbete por aquí abajo al canal, presionando el botón de suscribirse, activando la campana de notificaciones para que seas notificado con el nuevo video que se viene a continuación. Deja una manito arriba con un me gusta, sígueme por Instagram y compártelo con todos tus amigos. Por ahora, a mí no me toca más que despedirme, como siempre, con besos galácticos. Chao, chao.